El perfil de seguridad de Adacolum es excelente porque no es un fármaco, es un device, es un procedimiento donde a través de la aféresis hacemos una captura de células proinflamatorias, de granulocitos activados y de citoquinas, pero no actuamos sobre con un fármaco, sino simplemente reteniendo un tipo de células activadas inflamatorias. Entonces, el perfil de seguridad es muy bueno porque no tenemos efectos secundarios de ningún fármaco y los efectos secundarios que tenemos suelen ser o asociados a los accesos venosos, o bien algunos efectos secundarios leves, como puede ser la cefalea durante el proceso. Cuando se ha mirado los diferentes estudios, se ha visto que tiene un alto perfil de seguridad, que no tiene más efectos secundarios que el grupo, digamos, que no realiza el tratamiento y que además cuando lo hacemos dividimos por edades, vemos que edades mayores de 65 años tienen los mismos efectos secundarios, que son mínimos que los pacientes que tienen menos de 65 años. Es decir, tiene un alto perfil de seguridad.